salen ya al terreno de juego del Estadio Mansiche en Trujillo, entre Las Palmas, entre la ovación, la Universidad César Vallejo y Comerciantes Unidos. Equipos que se miden ahora por la fecha número 11 del torneo Apertura de la Liga 1. Te ha puesto 2024 a la cabeza de la Vallejo. Sin dudarlo está Paolo Guerrero, el goleador, el histórico de la selección peruana, ahora siendo parte de las filas poetas. Y por el lado de Comerciantes Unidos, como bien les veníamos adelantando, es Kevin Santamaría, uno de los hombres más desequilibrantes, importantes, pieza clave del esquema de Carlos Silvestri. La gente sigue llegando al Estadio Mansiche, saben de la importancia que tiene la hinchada también en esta misión del equipo de Chicho Salas de salir de esa parte complicada de la tabla. Se rompen filas. El saludo correspondiente entre los integrantes de la Universidad César Vallejo, Comerciantes Unidos. Algunas sonrisas, algunos abrazos también. Ahora rivales en la cancha, pero en el pasado muchos de ellos compartiendo también club, compartiendo entrenamientos, compartiendo equipos, señores. ¿Qué te parece, Talía Escárate, si repasamos ahora el 11 titular de la Universidad César Vallejo? Por supuesto, en el arco Grado, los centrales Perea y Ascuez, de lateral por derecha Cabello, por izquierda Madrid. Campos en el arco, los centrales Almirón y González, lateral por derecha Toledo, por izquierda Dylan Caro, primera línea de volantes. Reglamentario del juego, pero vamos a estar atentos a la determinación de Joel Alarcón. ¿Cuándo pita Joel Alarcón? Y de esta manera nos dice que arrancaron las emociones del Estadio Mansiche en Trujillo. Se enfrenta a la Universidad César Vallejo, a Comerciantes Unidos, por la fecha número 11 del torneo Apertura de la Liga 1. Te ha puesto 2024. Hoy en los comentarios con Talía Escárate, a ras de cancha, Gustavo Peralta y un excelente grupo de producción para una contienda que usted disfruta en exclusiva a través de la señal de L1 Max. Busca rápidamente hacerse protagonista con la pelota a la Universidad César Vallejo. El cambio de frente. Ahora el desenlace de la acción para que llegue a los pies de Johan Madrid. Combinaba con Perea. Intentaba pasar Madrid, no se le dejaba tan fácil pelear a Sebastián González. Ela encuentra respaldo defensivo Madrid encima de Jason Perea. Balón fuera, habrá lateral para Comerciantes. Yair Toledo. Va a la persecución insistente con Pierda Silva en la Vallejo. Protege bien su pelota Yair Toledo, la saca con lo que puede. Termina escapando el esférico, señores. Ahora le corresponde el lateral a la Vallejo. Guerrero. Empieza a combinar con Benítez. Atención con esta. La saca bien Matías Almirón. Obligado a retroceder Carlos Ascuez. Ascuez. Jason Perea. Se abre la cancha ahora por el carril izquierdo con Johan Madrid. Quería trepar Madrid. Falta. Bueno, no, Vallejo que juega con el bloque defensivo bastante adelantado con Perea y Ascuez. Ahí tenemos la reiteración precisamente de la falta sobre Pierre da Silva. En imágenes, Guillermo Salas, Chicho Salas. Ahora no tan expresivo, pero lo cierto es que cuando se mete en el partido, también lo vive con mucha intensidad. Atención con esta pelea, Yorleis Mena. Va a la Universidad César Vallejo, le va a quedar a Guerrero. ¡Gol! ¡Gol! César Vallejo, señores. Gol de los poetas. Se la dejó servidita. Es un premio al esfuerzo, premio a la pelea hasta el final que hizo Yorleis Mena. Para que aparezca el 9, para que aparezca el depredador Paolo Guerrero ahora para abrir la cuenta, señores. A favor de la Universidad César Vallejo, la Vallejo 1. Comerciantes Unidos 0 en esta fecha 11 del torneo Apertura de la Liga 1 de Apuesta. Mira cómo nace todo, ¿no? De Perea para Paolo Guerrero y la virtud de nunca dar por perdida la jugada del lado de Yorleis Mena. El pivoteo hacia Paolo Guerrero, que no te va a perdonar jamás en esa zona. Se apoya bien Vélez, un bombazo con pierna izquierda inatajable para Campos. Y de esta forma se abre el marcador a favor de la escuadra poeta. Cualquiera de estas llegadas por parte de la Universidad César Vallejo. Va a salir Almirón, Caro. Termina progresando Comerciantes Unidos. Lateral de Dylan Caro. Va a intentar aguantar también el que casi no aparece Sebastián González. Cera le cuesta por ahora fabricar ataque al equipo visitante. Quería avanzar Comerciante, falta. Había salido de su zona Ascuez para precisamente cortar la jugada. Cristian González.
Se anima, manda larga, pero por ahora impreciso como los Estados Unidos. Le queda Guerrero. Ahora es Mena, 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 Mena. ¡Gol! 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 ¡Poeta, señores! Ahora es el turno de este hombre, de Jorleis Mena. La Universidad César Vallejo sigue ganando, sigue pisando fuerte ahí en su casa en el Estadio Mansiche, y a través de Jorleis Mena en la definición nos cuenta Universidad César Vallejo 2, Comerciantes Unidos 0 en esta fecha 11 del torneo apertura de la Liga 1, te apuesto. Y los errores en salida se pagan muy caro, ¿ah? González, mira, Jorleis es el que recupera, se la da Paolo, Paolo le devuelve el favor, y cómo se entienden estos dos de arriba, la sutileza para la descarga, y Jorleis con pierna izquierda cruzado, nada que hacer para Dios. Comerciantes Unidos 0 en esta fecha 11 del torneo apertura de la Liga 1, te apuesto. Y los errores en salida se pagan muy caro, ¿ah? González, mira, Jorleis es el que recupera, se la da Paolo, Paolo le devuelve el favor, y cómo se entienden estos dos de arriba, la sutileza para la descarga, y Jorleis con pierna izquierda cruzado, nada que hacer para Diego Campos. Rápidamente se pone 2-0 la Vallejo en casa. No la está pasando bien Cristian González, ¿ah? Prácticamente de sus pies es que termina. Y por este lado, el que se hace cargo es Pierda Silva. Movimientos en el corazón del área de Comerciantes Unidos. Con esa mirada, Carlos Ascuez le dice, acá estoy, búscame. Le pega Pierda Silva, arriba la pelota, cabezazo. El desvío que al final termina llegando de el mismo Edgar Benítez. Pierda Silva. Clava la pelota ahora en el área, arriba va a salir. Y el que sale también de manera oportuna para Comerciantes es Diego Campos. Insiste todavía. El bombazo largo, algo flotante. Va a explotar la pelota por el lateral. Señores, un nuevo saque de banda para Comerciantes Unidos. Este hombre que físicamente impecable, por eso le permite la intensidad que plasma en el terreno de juego. Hablamos de Jairo Vélez. No seas un hincha bamba, apoya a tu equipo, contrata L1 Max en L1max.com. L1 Max me gusta, vamos. Va ahora con velocidad Jorleis Mena. Intentaba aguantar la pelota, aunque Cristian González estaba mejor ubicado. Sale Comerciantes en los pies de Eric Noriega. Recibe Dubán Palacio. Se mira ante Carlos Cabello. En esta la va a ganar Dubán Palacio. Ojo con esta, viene el descuento. Aquí está Dubán Palacio. Ahora remate. ¡Gol! Golazo. ¡Gol! ¡Golazo, señores! ¡Gol de Comerciantes Unidos! Gol de las Águilas Cuternas. Llegó el descuento efectivamente en los pies de un hombre que siempre se tuvo fe, que recorrió toda la banda y dijo, yo mismo soy. Aquí está Dubán Palacio entonces para decirnos, Universidad César Vallejo 2, Comerciantes Unidos 1 en esta fecha 11 del torneo apertura de la Liga 1, te apuesto. ¡Qué golazo, Tali! Así es todo, nace un cambio de frente de Eric Noriega y Dubán Palacio se tiene una fe, que es lo que decíamos. Le gana Cabello en velocidad, porque una de las grandes virtudes de ese Comerciantes Unidos es la velocidad por banda, tanto con Palacio como con Lastre. Y Palacio dijo, vamos a echarnos a correr, mete una diagonal, levanta la cabecita y mete un bombazo antes de que Ascuez pueda salir a incomodarlo. Nada que hacer para Grados y de esta forma se acorta las distancias en un partido que venía. Estadio Mansiche desde Trujillo, desde el calor, desde el norte. Y viendo lo caliente que también se pone este compromiso, González Cela, se la acomoda González Cela, tapa Carlos Grados. Entre la Universidad César Vallejo y Comerciantes Unidos, señores, marcador de 2-1, Poetas encima de Águilas Cuternas. Vámonos a una pausa y venimos con todos los detalles de lo que fue este primer tiempo a través de L1 Max. Apunta algunos detalles Joel Alarcón y estamos listos desde aquí, Joel, ¿eh? Muchas ganas de ver lo que será la segunda parte entre la Vallejo y Comerciantes Unidos. Hay partidos, claro que sí. Cuando pita Joel Alarcón, de esta manera nos dice que ya estamos. Bien, también señores, Chicho Salas también tiene su plato. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? ¿Así también se llama? Sí, también. Como una especie de sudado, así es el plato de Chicho Salas. ¡Qué locura! Próximamente habrá ceviche también de Gustavo Peralta. Opa. Fel ha sido, me dicen. Muy bien, señores, retomamos la acción. Siempre es un gusto tener fútbol en la ciudad de Trujillo, en el norte del país, y además con una hermosa tierra. Ahora con representantes de la Universidad César Vallejo y también de Carlos Amanucci. Vélez. Fabrica la Universidad César Vallejo, Paolo Guerrero. Atención con esta, se mete Jorleis Mena para barrerse. Está Matías Almirón, pero aún con chances. Jorleis Mena deja la pelota servida. ¡Ay, ay, 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 ay!
No, 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 no. Lo que se acaba de perder Jairo Vélez de cara a la portería que defiende Diego Campos. Seguimos 2-1, Vallejo encima de Comerciantes. Y nuevamente, ¿no? A Paolo buscando a Yorleis, Almirón. Nunca renuncia a la jugada de Yorleis. Trata de conectar de todas formas Jairo Vélez, que entraba bien leyendo la jugada. Llegaba por detrás también Paolo Guerrero y pierde a Silva. Cambio, Gus, contigo. Sí, sí, cambio, cambio, va a ingresar Kevin Paico con la 6 en Comerciantes Unidos. Se retira Emanuel Paucar con la 25. Apuntado. Frankie Sique. Pelota con el pájaro Benítez. Avanza ahora Jairo Vélez, Benítez. El rumbo del balón llega a los pies ahora de Paolo Guerrero. Paolo Guerrero trepó Johan Madrid. Levanta la mirada a Madrid, mete el centro. Paolo que no le puede pegar. ¡Es Jairo Vélez! ¡Gol! 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 De la Universidad César Vallejo. Gol de los poetas una vez más. No pudo en primera instancia Paolo Guerrero, el que estaba para el auxilio, para el apoyo, para el respaldo, es este señor. Con el número 10, Jairo Vélez, el que nos cuenta que sigue ganando la Vallejo en su casa del Mansiche. La Vallejo gana 3. Comerciantes Unidos tiene un gol, señores. Ya avisaba en la jugada anterior, Jairo Vélez le queda al punto de penal en movimiento. Madrid hacia atrás, no la coge Paolo Guerrero, le queda justo a Jairo, se acomoda, saca el bombazo inatajable para Diego Campos para poner el 3-1 de la tranquilidad para el cuadro trujillano. Se mueve bien el pájaro Benítez para evitar que la desvíe. Celebra Trujillo ahí con Pierda Silva, con Madrid, se abraza gol. Siempre se muestra así como un jugador muy ambicioso en el terreno de juego, omnipresente. Donde le toca estar, él está, con tal de colaborar con los intereses de su equipo. Con su equipo, con la selección peruana. Muy bueno, viene arriba Eric Noriega, que ya nos va a repetir Gustavo Peralta. Hay información, hay novedades respecto a su futuro. Va aquí Oscar Pinto. Pinto, se quita de encima a todos. Oscar Pinto, qué cerca estuvo. Sacó el bombazo, se iba cerrando esa pelota, pero apenas unos centímetros terminan diciéndole que no. Seguimos con la Vallejo 3, Comerciantes Unidos 1. Buen enganche hacia afuera, se quita de encima y sí que saca el remate hacia visión. Carlos Grados. Retrocedido. Te escucho, Gus. No, solamente para repetir la info que dimos en la previa sobre Eric Noriega, justo lo que hablaba Rosa María. Tiene contrato hasta fin de año con Comerciantes Unidos, pero cuenta con ofertas de clubes, de otros clubes de la Liga 1, y específicamente tiene una oferta que está madurando de un club del extranjero y podría irse a mitad de año. Perfecto, entonces, curioso, Gustavo, además, ¿no? Porque, a ver, en el esquema, en el replanteo de Silvestri ante la salida de Caro, lo que hace es retroceder a Duván Palacio, ¿no? Que venía muy fino por esa banda y, bueno, pone extremo por izquierda a Oscar Pinto, que conocemos bastante bien las características y las virtudes que tiene, pero Duván Palacio era lo más claro que tenía en la primera mitad Carlos Silvestri. Sí, da la sensación que termina limitando lo que son virtudes de Duván Palacio por la banda, así que veremos, veremos. Por ahí que Oscar Pinto también nos sorprende con algún desequilibrio, algún arranque, alguna apuesta de velocidad. Cuando Chicho Salas también desde su zona técnica conversa. Rosa María. Dibuja en la pizarra, parece que vienen cambios, pero más claro lo tiene Gustavo Peralta. Sí, sí, hay 3 cambios en Comerciantes Unidos. Rodrigo Salinas con la 8, Matías Sen con la 9 y Piero Magallanes con la 23. En breve te confirmo por quiénes. Muy bien. Atentos entonces con los nuevos ingresos en cancha. Gana bien Yorley Mena. Estaba claro el recurso, clara la intención, pero Diego Campos también estaba bien parado en su arco. A Comerciantes Unidos, Toledo, Santa María, se enreda Cristian González, en el último segundo saca la pelota alta, también larga, respuesta de Perea, Pájaro Benítez, combina para Frank Isique, el destino de la pelota ahora para Pierda Silva, avanza Pierda Silva, deriva para Jairo Vélez, qué buena esta, podría pintarle bien a la Vallejo, está el Pájaro Benítez, levanta la mirada. Interesante, ¿eh? Mala Vallejo que insiste, qué buen pase Jairo Vélez para encontrar a Yorleis Mena. El que pasa es Pierda Silva. Aquí está Pierda Silva, eres tú, Pierre, pégale, Pierre, tapa ahora. Diego Campos. Quedó con su palo, bien.
Campos. Ahí tenemos la reiteración. Dale. Qué participativo, Yorley. Te escucho, Gus. Se tumbó al campo Paolo Guerrero. Acusa una molestia en el muslo posterior derecho. Chicho Salas incluso le dijo, tírate para que entre la camilla. Y se acerca Joel Alarcón para revisarlo, pero vamos a ver si es grave lo del capitán de Vallejo. Se alista una variante, parece, en el cuadro trujillano. Mira, ahí realmente choca con Duván Palacio en una disputa. Es más, creíamos que la peor parte se la lleva Palacio. No, pero se toca la oreja derecha y luego el posterior izquierdo. Va a entrar Oslar Noroña. Entra el Paiche entonces. Oznar Noroña se retirará. Paolo Guerrero va a entregar la cinta de capitán. Y las palabras de Chicho Salas directas a Paolo Guerrero para que pueda ya descansar en lo que resta de este compromiso cuando llegamos a minuto 71. Y en cancha con el número 20 está Oznar Noroña, otro jugador siempre de vocación ofensiva. Va por más, sin duda, el elenco Poeta y también Barreto. Gustavo. Sí, también Gerson Barreto va a ingresar. Se va a retirar, te confirmo en breve, Edgar Benítez. Listo, y lo vemos ya en cancha al ex Universitario de Deportes. Ex Cusco FC también, Gerson Barreto. Para sentenciar también, ¿no? Para darle un poco más de equilibrio y marca, para que acompañe a Isidke. Así le pega Jairo Vélez. ¡Qué cerca estuvo Frank Isidke! Muy cerca la chance desde el tiro de esquina, corner. Aparecía Diego Campos para en esta situación decirle que no, pero la vemos una vez más en repetición. ¡Qué mano saca! ¡Qué mano saca Diego Campos para Comerciantes Unidos! Notable, ¿eh? El recurso a puro reflejo. Insiste la Universidad César Vallejo ahora. Quería pierda Silva, aunque ya movido. Choques con Barreto. Va Comerciantes Unidos, Matías Zen, la pelota arriba. Johan Madrid, el cabezazo, tiene que apoyarlo Juan Quiñones. Habrá tiro de esquina, córner ahora para las Águilas de Cutervo, que se juegan el todo por el todo en cada una de estas situaciones cercanas al arco de Carlos Grados. Las indicaciones de Grados con sus elementos. Está volcado ya Comerciantes Unidos tratando de reducir distancias. Así está el córner, balón arriba. El rechazo desde bloque defensivo, Poeta, aunque una más va Lastre, Lastre ante Grados, Grados. Se impone al final el golero de la Universidad César Vallejo. Iván Palacio. Conectaba de manera inmediata con Kevin Paico, ahora es turno de Eric Noriega. Le llega la pelota a Edgar Lastre, Lastre. Johan Madrid que no puede, Lastre ahora que tira esta pelota, el disparo al palo. Increíble. El palo le dice que no, señores, a Oscar Pinto, lo que pudo ser un tanto más para las Águilas Cuterminas. El lamento, claro que sí, porque es el palo. Le queda justa con pierna derecha, trata de resolver Oscar Pinto. Palo de lleno, realmente, situación inmejorable, ¿eh?, para el descuento en los pies de Oscar Pinto. Se viene para la contra la Universidad César Vallejo. Jairo Vélez, alza la mirada. Será local ante Alianza Atlético de Sullana el lunes 22 también a las 3 de la tarde. Anotado. Se vienen las Águilas. Kevin Paico. Va a pasar Pierda Silva. Qué buena está la Vallejo. Aquí va Pierda Silva. Tiene que levantar la mirada. Tiene que conectar Pierda Silva. Yorley Mena. Y ahora el bombazo. Que ya no era tan bombazo. Eric Noriega termina debilitando el esfuerzo de Yorley Mena. Seguimos 3-1. La pierde rápido Comerciantes. Pelea Oscar Pinto. Se barre Kevin Paico. Oscar Pinto. Se mete por el medio. Va Toledo. Se equivoca Toledo. Va a sacar oro de esta la Universidad César Vallejo. Gerson Barreto. Pelota lanzada por izquierda. Aquí tiene que avanzar Oznar Noroña. Se quita de encima todo el que se le presente. En esa era Yair Toledo. Va Oznar Noroña. Ahora la pelota lanzada. Aún está dentro de la cancha. Está Vélez. Mídase Vélez. Vélez con Almirón. Ahora Noroña. Alguien que le pegue. El disparo. Salió Diego Campos. Aún con chance. Atención con esta. Pierda Silva. Se paseó la pelota en el corazón. El triunfo este de Chicho Salas, ¿ah? Lo necesita la Vallejo y lo necesita sin duda Guillermo Salas. Duván Palacio. Con todas las pirotas posibles, pero
No pudo el mismo seguir avanzando con la pelota en sus pies. Eric Noriega. Se abre la cancha, vaya a ir Toledo. Se enfrenta a Osnar Noroña. Toledo obligado a mandarla atrás al medio. Eric Noriega juega bastante adelantado al equipo de Carlos Silvestri. Matías Almirón y ahora el zurdazo. Muy fácil, muy simple para tenerla. Carlos Grados. De sumar esos tres puntos, empieza a escalar de la zona baja de la tabla de la apertura y se corrobora lo que nos decía nuestro compañero Gustavo. Cinco minutos, los que va a poder conseguir después de algunas fechas, como lo decíamos, cuando pita Joel Alarcón. Y de esta manera nos dice que terminó el encuentro entre la Universidad César Vallejo y Comerciantes Unidos. Es victoria para los locales, es victoria para los poetas. Gana la Universidad César Vallejo 3-1 a Comerciantes. Se calientan los ánimos a ras de cancha. Había un conato de bronca por ahí, Gustavo Peralta. Sí, algo se empezaron a decir con Piero Magallanes, en este caso, pero ya todo va. Ah, no, va el arquero Diego Campos con Fran Isique y Chicho Salas se pone al medio. Rojas, hay rojas en este término de compromiso. Qué innecesario, ¿ah? Sí, roja para Diego Campos, y sí que también me parece, ¿ah?